reaches out and squashes your... You just found it. If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your time, you just found it. It's your time. The program. It's your time. If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your time, you just found it. It's your time. It's your time. If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your time. You just found it. It's your time. If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your time. You just found it. It's your time. Que si salgo.
Qué aplauso tan más efusivo, ¿eh? Buenas noches. Bueno, ya vieron. Nos pasaron el nuevo video de Ana Belén Echavarría. Bueno, pues ya saben para quién es la entrevista, ya lo anunciamos. Y ya saben, en los comentarios pueden hacer sus preguntas que quieran. Vamos a platicar de muchas cosas. Y les pido un aplauso para Ana Belén Echavarría. Bienvenida, Ana Belén. Hola, hola, hola a todo el mundo. Gracias por invitarme a tu programa y feliz de estar contigo. No, gracias, gracias por aceptar. A ver, mira, ya están coreando la canción ahí en los comentarios de ya siéntese señora, ¿eh? Qué pesadita señora, ¿eh? Sí. Yo espero que no sea verídica la historia. No, fíjate que lo peor del caso es que en algún futuro me la van a estar cantando a mí, ¿eh? Yo creo que voy a ser de esas señoras pesaditas, a lo mejor. Sí, uno nunca sabe. Ok, mira, bueno, como ya es costumbre, vamos a platicar un poco de tus inicios, de ¿cuándo iniciaste con este gusto de la cantada, Ana Belén? Fíjate que desde pequeña me gustó esto de la farándula, yo creo que desde que iba en la primaria. Siempre en todos los festivales ahí andaba metida, tablas rítmicas, concursos, igual la secundaria, preparatoria. Bueno, ya a partir de la preparatoria fue cuando quise experimentar trabajar en grupos musicales, cantando en eventos particulares. Y bueno, de ahí fue que el gusto por la música desde chiquitita. Pero o sea, ¿ya traías, digamos, el don de cantar o fuiste tomando clases? ¿O cuándo te diste cuenta que sí les gustaba cómo cantabas? Porque hay veces, por ejemplo, yo canto y me digo, ¡ah, qué bonito canto! Pero no es cierto, ¿no? Pero ¿cuándo te diste cuenta tú que le gustaba a la gente tu voz, cómo cantabas? Pues más bien cuando era chiquita me incliné más por el baile, sí, para ser honesta. Ya cuando experimenté de estar en grupos musicales, la verdad me ganaba mucho los nervios y la voz de plano no me salía. Obviamente con la práctica fui mejorando, no tomé clases de canto, pero entonces con el oído empecé a escucharme, a la gente le empezó a agradar, entonces ya los errorcillos de nervios pues ya los fui quitando. Entonces fue hace unos añitos que empecé a subir videos en YouTube y no me esperaba la respuesta de la gente, que le empezara a gustar lo que yo hacía. De hecho, primero lo subía en mi página personal y pues apenitas a 5 likes llegaba. Yo decía, no, a lo mejor no le gusta tanto a la gente. Pero de repente hice una cuenta para subir todos mis videos porque me gustaba mucho cantar. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que de repente empezaron a compartir mis videos y ya cuando vi ya tenía bastantes personas que me seguían. Entonces es para mí una sorpresa. Y de hecho, pues yo también no tenía pensado grabar nada de mi música, simplemente fueron covers hasta que yo dije, bueno, ¿y por qué no probar nuevas canciones, ahora sí, inéditas? Y ese es el álbum que te estoy presentando. Ok. A ver, antes de subir tus videos a YouTube, porque lo subiste con esta clásica aplicación de los duetos, ¿no? Entonces ya hiciste duetos con muchos, eso ya es una ventaja. Pero antes de eso, ¿ya habías cantado en algún lado en vivo? ¿O empezaste ahí y después ya cantaste en algún lugar en vivo? O sea, ¿sí ya te habías presentado antes? Bueno, he cantado desde los 17 años en eventos particulares, como en bodas, 15 años. Entonces yo ya tenía ese camino recorrido con la gente de pararme en un escenario, pero pues es como típico cuando te ambientas las fiestas y eso. Pero nunca fue mi intención como que grabar algo, porque yo decía, bueno, a lo mejor pues nada más es así como por hobby. Entonces de repente dije, bueno, ¿por qué no subir ya las canciones que me gustan al canal de YouTube? Y te digo, al inicio pues no me seguía mucha gente y ya de repente empecé a ver que la gente empezó a compartir mis videos y compartir y compartir y compartir. La verdad yo decía, ¿qué está pasando? No me la creía. Y dije, bueno, ¿y por qué no de verdad grabar algo inédito? Porque me va a también quedar de recuerdo. Y estoy viviendo este sueño bien bonito porque la gente de verdad me apoya y yo le agradezco mucho el apoyo de toda la gente. Y aquí estamos. Entonces,
Es así que ya tenía un ratito ya cantando, pero en eventos particulares. Ok. A ver, la primera vez que cantaste en eventos, ¿cantaste tú como solista o cantaste con un grupo musical Con un grupo musical. ¿Te acuerdas cómo se llama o te acuerdas cómo fue la experiencia o alguna anécdota que recuerdes de las primeras veces Y de las ajá. primeras veces, tenía 16 años, 16, Uy. casi 17, que me metí al grupo en Jojutla, que se llamaba el grupo Chinelo. Ah, okay. Entonces, ellos me dieron la oportunidad de que, vente, ¿quieres cantar? A ver, vamos a probarte. Pero, ¿qué te puedo decir? Ahí fue, los nervios me traicionaban, de repente el gallito se me salía. Entonces yo decía, no, yo creo que no sirvo para esto, me ganaba mucho el nervio. Entonces ya después como que fui quitándome los nervios y entonces, pero a partir de los 17 años ya nunca más paré de trabajar en los eventos particulares. Entonces ya aprendí a quitarme el miedo, ya a interactuar con la gente, ya a dominar un poquito más esos nervios que traía de más adolescente. Y pues así fue que inicié. Esa podría ser mi anécdota, que al inicio de plano lo hacía muy mal por los nervios. Pero sí había alguien o sea, digamos, entrabas como de relevo, ¿no? Supongo que había una cantante titular y hacías tus pininos tú. Sí, también. Sí, al inicio sí había otra chica, pero de repente sí ya estaba yo solita con los grupos nada más. Ah, ok. Y después, ¿a qué otro grupo te fuiste? ¿O seguiste con Chinelo un buen rato? ¿Cuánto tiempo duraste con ese grupo? Yo creo que duré unos 3 años y ya después me fui a trabajar a un grupo en Cuernavaca. E igual duré como otros 5 años trabajando con ese grupo. Y ya después hice yo misma, se podría decir, mi grupo. Trabajaba con otra persona cantando y ya. Pero después me casé y me vine a vivir a los Estados Unidos y tuve que dejar eso por la paz. Entonces era tanta mi frustración de ya no cantar en las fiestas, que ya era cada 8 días, que fue cuando inicié con la aplicación y empecé a subir los videos a YouTube. Entonces fue mi manera como de desahogar las ganas de cantar, pero te digo, no me esperaba la respuesta de la gente y de verdad que les agradezco mucho, mucho el apoyo que me dan. Okay. Oye, ¿y allá en Estados Unidos no hallaste algo similar? Como, o sea, a lo mejor cantabas en las fiestas familiares, pero un grupito con el que pudieras cantar, algún lugar donde cantar por lo menos karaoke o algo así. Al inicio, cuando yo llegué aquí, bueno, tuve mis niños, entonces me enfoqué 100% a ellos y no hubo tiempo. Ya cuando ahorita mis hijos crecieron, quise intentar buscar, pero es increíble que estando en Estados Unidos uno diría, bueno, ¿por qué no te buscas? Pero de verdad que hay gente de distintas nacionalidades, que la música es completamente distinta de verdad a lo que escuchamos, por lo menos de donde yo vengo, de la zona sur de cerca de México, que es Cuernavaca. Entonces es totalmente diferente la música que aquí tienden a escuchar. Entonces también no hay tantos lugares para presentarse así como en eventos. No, no, no se acostumbra mucho eso por aquí. Entonces, por eso me tuve que adaptar a los videos por YouTube y por Facebook. Sí. Pues estamos chavos, ¿no? Tenemos 25 años, ¿no? Claro. O sea, oye, ¿y cuando empezaste a cantar ahí en tu casa, qué te dijeron? O sea, ¿sí lo vieron bien o si tenían sus dudas? ¿Qué te dijeron? O sea, ¿sí te apoyaron? Porque, pues, obvio, uno como papá dice, ay, cantante, nada. Sí, claro. Bueno, cuando estaba chiquita mi mamá, mis hermanos, pues sí, me apoyaban, o sea, pero pues lo normal tampoco era de tanta fiesta, ¿me explico? Okay, Y ajá. ahorita aquí cuando ya me casé, pues fue mi desahogo, te digo, subir los videos porque pues ya no me presentaba en ningún lado. Entonces mi esposo siempre me ha apoyado a decir, ah, tú haz lo que te gusta y eso, pero te digo, nunca me esperaba esa respuesta. Y fue ahorita que hace un año me animé a grabar algo propio. Y esta es la primera vez que sí ya grabo varios temas. Entonces sí, estoy muy contenta de ese gran paso. Ok, qué bueno. Ahorita vamos a platicar más de tu disco nuevo. Empezaste a grabar los videos con duetos. ¿Cuál fue el video que dijiste? Híjole, ya tiene muchas vistas, ya tiene muchos likes. ¿Cuándo es cuando te diste cuenta o a qué tiempo que le estabas gustando a la gente? Fue muy chistoso porque de repente en Facebook no me metía mucho
Y yo nada más dejé en mi canal, en mi página personal, dos videos. Una con la banda Los Sebastianes y otra con la banda del Recodo. Entonces, de repente, cuando yo me metí a la aplicación de Facebook, de repente vi que tenía muchas notificaciones. Y yo decía, bueno, ¿de qué son estas notificaciones? Y me aparecía que sin fin de gente me había compartido. Entonces yo dije, ¿de verdad? Y una de las sorpresas fue que muchos de esos videos, por ejemplo, uno alcanzó 1,5 millones de reproducciones Wow. y el otro alcanzó como 600,000 reproducciones y no sé cuántas personas lo compartieron y fue a partir de ahí que mucha gente me empezó a seguir, me empezó a conocer y subí, empecé a subir más duetos y pues sí, a la gente, gracias a Dios, le gustó. Okay, qué bueno. A ver, mira, ya hay mucha gente saludando, los vamos a ir saludando porque luego se me juntan y no puedo. Y me los vas diciendo Dice. porque yo no los puedo leer. Sí. Yo te voy diciendo quién es y a ver si, porque luego se ponen otro nombre en el Face, ¿eh? Dice Iván HP, supongo que es el de las impresoras. Hola, patrona, dice. Ok. Dice, Miri, bendiciones, Ana Belén. Sara Morales, que ella es compañera de los dos. Te deseo mucho éxito, Ana Belén. Saludos, amigos, Gracias. desde Memphis, Tennessee. Angie Valentín, saludos desde Florida. Mariana Arellano, saludos, Ana. Y Raúl Azuara Echevarría, una manita saludando. Y María Antonieta Baena, manitas aplaudiendo. Bueno, Gracias. saludos a todos, amigos. Gracias por estarnos escuchando y viendo ahora. Ok, ahora, ¿cómo empezaste? ¿Cómo fue tu? Porque muchos no sabemos ni jota de esto, ¿no? ¿Qué se necesita para empezar a hacer un disco? O sea, a lo mejor ¿son tuyas las canciones? No, no, no. No, Las ok. canciones, a través de Facebook, que la gente me empezó a ubicar, muchos compositores se empezaron a acercar a mí para mostrarme sus canciones. Yo Ah, okay. tampoco conocía el proceso de esto, porque te digo, no, nunca me imaginé que iba a hacerlo. Entonces, yo al inicio yo creía que los compositores cobraban, que yo decía, no, a lo mejor por cantar su canción me van a cobrar. Pero no, o sea, los compositores, te las ofrecen y ya tú escuchas sus canciones, entonces ya tú vas eligiendo con cuál te identificas. De hecho, este álbum tiene excelentes compositores, la verdad, les doy totalmente el crédito siempre porque se necesitan de dos para que una canción funcione. Uno, el que la interpreta y otro, el que hace esa composición tan bonita. Entonces, y aprovechando este medio, quiero agradecer a Christopher Cruz, Abimael de la Rosa, Israel Vázquez, María Mercado, Ani Adame, Tejo Ari Sandoval, Roberto Mireles Fuentes y Luis Felipe Gil y Gabriel Andrade Rubio, que ellos son compositores de todos los temas que aparecen dentro del álbum. Les Okay. agradezco mucho la confianza que me dieron para que yo pudiera cantar sus temas. E igual, hay muchos compositores que se me siguen acercando para enseñarme sus canciones y yo les agradezco mucho el tiempo que se toman para escribirme y yo también me tomo el tiempo para escuchar sus canciones. Entonces, ese es el primer proceso, el que tengas algún tema de algún compositor y después ya mandas a hacer la música, en este caso que es el género regional que yo estoy cantando. Yo la mando a hacer con una persona que se llama Roberto Adán, que es un genio para hacer la música en banda. Entonces, los compositores básicamente me la mandan a veces en pura guitarra o a veces nada más cantada. Entonces ya se le hace la música, ya se adapta a mi tono. Y ya cuando tú ya tienes tu canción, puedes incluso nada más grabar una canción y las puedes subir a las plataformas. En ese caso hay aplicaciones que tú pagas y ya la distribuye a Spotify, a iTunes, a Amazon y eso. Pero sí, sí tienes que tener, en este caso, alguna canción que tú quieras promocionar, porque muchas veces los covers no te los permiten las plataformas, entonces casi la mayoría deben de ser inéditas. Sí, es mejor así. ¿Y cuántos, digamos, no sé cuántas te mandaron, ¿no? Pero unas 100 que te hayan mandado unas canciones. ¿Con qué corazón las rechazas? Eso es lo que quisiera saber. O sea, de 100 yo creo que hay canciones muy bonitas y dices, híjole, pero esta, o te las vas guardando para el próximo disco. Bueno, en esta ocasión, por ejemplo, cuando inició la pandemia, pues realmente todo musicalmente se paró. Entonces,
todo ese año se podría decir que estuve escuchándolas detenidamente. Y obviamente yo cuando hablo con un compositor les digo, no me comprometo porque pues hay así como hay mucha gente que también espera que yo les grabe o que a otro artista les grabe. Pero yo básicamente cuando elijo una canción me tengo que como que luego luego hacer el clic con la canción que yo diga, sí me llega o sí siento que la puedo transmitir como el autor a lo mejor lo necesita. Y pues básicamente en este caso hago como que una preselección y en este caso nada más grabé 6 canciones. Entonces ya si tenía 10, pues ya elijo las 6 que más me gustaron y ya las demás pues a lo mejor las sigo guardando en mi correo por si en un futuro las puedo grabar. Ok, eso sí, si no te las gana, ¿no? Porque Ah, sí, puede pasar eso. claro, Oh. sí. Ok, ya después ya eliges la canción y vas con quién, con, digamos, se llama productor. Sí, el que me hace la música en este caso se la mando, escúchalo cómo es la armonía, yo le mando una prueba de mi voz para saber en qué tono me la va a poner la canción, ya hace la música y antes de meter con los instrumentos reales, antes de que grabe la banda en vivo, me manda esa pista como con teclado y ya la probamos para saber si está todo correcto y si está todo correcto ya se manda a hacer con los músicos que graban en estudio y ya después yo me meto a grabar en estudio. Okay. ¿Y qué tan difícil es grabar, Anabel? O sea, porque uno ve en las vaya, en la televisión, en todo eso que están grabando y pues se ve bien fácil, ¿no? Se meten en el cuadrito ese y es bien fácil grabar. Pero por lo que he visto yo en otros documentales es que repites y repites muchas veces la grabación hasta que el Sí, claro. productor, casi casi hasta que el productor queda a gusto, ¿no? Y por algo le sabe él, ¿no? De eso. En este caso, bueno, que fueron mis 6 canciones, yo grababa 2 canciones por día, por ejemplo, en el estudio. Afortunadamente, el que me grababa en el estudio también es músico. Entonces, él también se puede decir que hizo su función como productor, en el cual me escuchaba, me decía, está perfecto tu grabación, pero a lo mejor métele más intensidad a esta frase o hazlo así. Entonces es como una segunda opinión aparte de lo que yo quiero transmitir. Pero ahora sí que depende del artista, que si no le ganan los nervios lo puede hacer a la primera, a lo mejor la primera grabación y si a lo mejor si necesita más, pues puede repetir 3 o 4 veces más la canción, pero no es tan tardado, no es tan No. tardado. ¿Y tú elegiste a los que te ayudaron a grabar? ¿O también ellos te buscaron o ofrecieron ayudarte? ¿Ya los conocías? Sí. El que me hace la música es, por ejemplo, yo estoy aquí en Estados Unidos y el que me hace la música está en México, está en Aguascalientes. Entonces, él, cuando me hace la música, te digo que primero me manda la pista en tecladito para saber si está bien en el tono que quiero que quede a mi voz. Y si yo estoy de acuerdo, él ya con su música, con sus músicos, perdón, él tiene una banda y a ellos los mete en un estudio. Entonces ya cuando ya tiene la pista terminada con estudios y los músicos que tocaron ahí en vivo, por ejemplo, esta vez que me fui de vacaciones a México, estuve una semana completa en un estudio en Cuernavaca con un amigo y nada más grabé mi pura voz. Entonces Ah, yo okay. al que me hizo la música le enviaron mi voz y ya la adaptó con la música que él ya tenía hecha. Y así hicieron la mezcla, todo Okay. de lejos, todo a distancia. ¿Y no los conoces entonces todavía personalmente? Personalmente, los que me grabaron la música no los conozco. Ni siquiera el que me hace a la música, solamente por conversaciones en WhatsApp y eso. Pero es un excelente músico y es un genio para hacer la música. Ah, qué chido. Y ahora, bueno, ya grabaste o sea, grabas las 6 canciones de corrido, ¿no? Digamos. Ya las tienes. Ahora, ¿cómo decides cuál va a ser el primer sencillo? O sea, tu primer sencillo fue el de Ya no Ya siento nada, ¿se siente. llama? Ese de Ya no siento nada fue hace un año, fue Ah, ok. la única canción que saqué hace un año precisamente para probar, se podría decir. Pero está en el Era disco, como, ¿no? está en el disco, Está en exacto, el ya disco, ajá. y ya ahorita que pasó la pandemia dije, bueno, ¿por qué no? Ya ahora sí, porque mucha gente me decía, ah, pero nada más una, ¿por qué nada más una? Entonces yo dije, bueno, pues vamos a hacer más canciones. Entonces fue que ya tenía una preselección, te digo, de los autores y ya elegí estas siguientes canciones
y pues ya me metí a grabar en el estudio con ellos. Okay, Y el primer sencillo, bueno, ahorita que estoy promocionando, que es el video que pasaste, se llama Ya siéntese, señora. Ese video, bueno, esa autoría es mía. Esa sí no es de ningún compositor, esa yo la escribí. la canción es tuya, okay. Pero la música me la hizo la persona que te comento, pero ya igual yo le di la tonadita de que quiero que vaya. Se la fui tarareando como me la imaginaba. Y es muy chistoso porque pues son relatos que uno va teniendo de amigas y cosas así. Digo, yo traía nada más esa frase de la ñora ñora desde hace un año, pero no le encontraba como que de qué tendría que hablar. Hasta que empecé a escuchar relatos y eso, y yo dije, bueno, ¿por qué no hablar de una suegra que es así y asado? Entonces fue. Okay, y tú elegiste que esa fuera la primera para tener video. Bueno, la anterior, ¿cómo fue el proceso de hacer el video? O sea, dijiste quiero hacer un video y buscaste gente, o alguien te propuso que se hiciera video de la de ya no siento nada. Como precisamente iba a ser mi primer sencillo inédito, pues sí, dijimos, vamos a echarle ganitas de hacer un video. Y también tengo unos grandes amigos que se dedican al video y que hacen videos musicales para artistas. Entonces ellos me echaron la mano para apoyarme en hacer mi video. Y también unos amigos que tocan en una banda, pues también me apoyaron para salir en el video. De igual forma, en esta ocasión fue lo mismo. También la banda que me acompañó, pues me hizo también el favor de salir también acompañándome. Entonces, básicamente mi producción es como que de mi amigo, me ayudó, también de todo un poco. Okay, está bien, perfecto. Sí, aparte hay más confianza, ¿no? En el proceso. Y ahora, para este video, tú escribiste esa canción y ya le pusieron música. Para meterla en el álbum, o sea, ¿tú solo decidiste con el que te hace la música o fue decisión tuya todo para dónde iba a jalar el álbum? Sí, el álbum todo es decisión mía de cuáles son, cuántas van a ser. Ahora sí que yo dije, bueno, la vez pasada que fue de ya no siento nada, fue algo más tranquilo, más más de dolor se podría decir. Yo dije, bueno, vamos a cambiar ahora esta vez para promocionar un nuevo video, pues que sea algo opuesto, algo chusco, algo divertido, algo para bailar. Y ya el siguiente video, que yo creo que próximamente en unos 8 días estaré ascendiendo un nuevo video, ya va a ser algo también igual más tranquilón, algo en contra de ellos, así. Entonces, por eso es que quise primero que bailen. Ok, perfecto. Y pues, obvio, el disco se llama Y llegaron las mujeres, ¿no? Y llegaron las mujeres. ¿Por qué decidiste ponerle así? Porque siento que hay muchas mujeres que están cantando el género regional y no se les ha dado tanto la oportunidad. En este caso me incluyo que debe de tener un poquito más de auge porque el regional son puros, la mayoría son puros hombres que dominan el género. Entonces yo siento que ya es el momento de que digan, ya llegaron las mujeres. Entonces yo por eso quise ese título de que aquí estamos. Entonces, y que también, pues que nos hagan un huequito para que sea de su gusto en el género regional. Ok. Oye, y ya que grabaste la canción, o sea, ya que está terminada con música y con todos los arreglos que se hacen, ¿qué te dijeron los autores? O sea, ¿quedaron contentos o hay alguno que como que no le gustó? ¿O qué te dijeron? Bueno, cuando se les mostré, me dijeron que sí les había gustado. Yo espero que sí. Ya si me engañaron, bueno, ya no sé. Ok. Pero yo creo que sí les gustó. Todos quedaron muy contentos. Entonces, a mí también, de verdad que siempre les pido su opinión, porque te digo, no nada más se trata de que el artista se lleve el mérito. Yo digo que siempre debe, a los artistas incluso actuales, se les olvida a veces en sus videos de verdad mencionar al autor. Y se me hace un poquito injusto porque, pues te digo, ellos son parte esencial pues hasta del éxito de cualquier artista. Entonces a mí sí me pone muy contenta cuando un autor escucha su canción, que cómo se la canté en este caso, y que me diga, wow, estoy impresionado, me gustó esto, y otro. Entonces yo quedo encantada. ¿Eh? Qué bueno, que bueno, yo supongo que sí les gustó, ¿no? Si te siguieron buscando o si te van a buscar de nuevo, es que sí les está gustando cómo están quedando.
A ver, vamos a ver otros saludos, ¿eh? A ver, tenemos a Raúl Azuara, a él ya lo habíamos saludado. Saludos, prima, dice Raúl Azuara Echavarría. Morales Morales Lulú dice, hola, Ana Belén, desde Los Ángeles. Ay, saludos. María Elena Vázquez Martínez, bendiciones, tienes una hermosa voz. Gracias. Nidia Cruz dice, saludos desde Oaxaca. Ay, saluditos. Justin García pone manitas de bien. Lili Fortanel dice, canta hermoso. Carla Reyes, hola, Ana Belén, felicidades. Gracias. Zaynes, ay, a ver, es que ya son muchos, ¿eh? Zaynes Karen dice, saludos, Ana, muchos éxitos. Leopoldo Vázquez, definitivamente es muy talentosa, deseando que llegue muy arriba, no hay nadie ahora en ese género que se escuche. Saludos desde Chicago. Saluditos. Y Mariana Arellano dice otra vez, dice, ¿cuánto talento? ¿Recuerdas desde que íbamos al Cebetis? Siempre cantaba las de Selena y siempre lo hiciste muy bien. Mucho éxito, amiga, y nunca cambies. Me da gusto verte y escucharte tan sencilla. Gracias. Como siempre. Gracias. Y el Charro Avitia, saludos, Ana. Llegaron las mujeres con el pie derecho. Ah, mira, qué buen comentario, ¿eh? Los... Gracias. Ok, bueno. ¿Y qué tan difícil tú sentiste todo este proceso de hacer el disco? O sea, ¿cuánto te tardaste en hacerlo? En que ya quedara... Bueno, no sé si lo hiciste en físico. ¿Lo tienes en físico también? No, no lo tengo físico, pero digo, se puede quemar. Nada más en la computadora. No, pero ahorita, pero... ahorita digitalmente, pues realmente todo el mundo lo está bajando. Ya sí. Casi los discos físicos ya creo que se están quedando un poquito atrás. Ya todo es virtualmente, ya para en iTunes y Amazon y cosas así, la mayoría ya está siempre comprando tu música. Entonces sí, como que el disco físico como que ya no se usa tanto. Ok, entonces, ¿y cuánto te tardaste entonces en que ya quedara terminado todo el disco, las 6 canciones? Yo creo que unos 6 meses. 6 meses para... Porque básicamente me detenía el que yo estoy aquí en Estados Unidos y yo tenía que irme a México a grabar en el estudio. Uh-huh. Entonces, es por eso que se detiene tanto, a lo mejor que yo pueda grabar una canción nueva. Porque también depende mucho de los viajes. Y con esto del COVID era un poquito difícil. Yo creo que duré como más de 1 año y medio sin ir a México debido a la pandemia. Entonces, hasta ahorita que medio... fue de luz verde para poder volar, entonces fue que aproveché para grabar, ahora sí que muchos de un jalón, entonces, pero sí, por eso fue un poco tardado. Pero si viviera en México, claro que es un poquito más rápido, pero como no estoy allá, ese es el problema. ¿Allá no hay facilidad de que encuentres algún estudio o son muy caros? Demasiados caros. ¿Sí? Sí. Sí, no, pues no conviene tanto. Ok, entonces como 6 meses. Y ya cuando lo terminaste, ¿quién fue, aparte de ti y del que te hace la música, quién fue el primero que lo escuchó, la primera, o sea, tu familia, a quién se lo mandaste? Le dijiste, miren, acá está mi bebé o mis 6 bebés que tuve. Bueno, los primeros que siempre les muestro, al primerito que siempre está a mi lado que escuchando las grabaciones, es primero mi esposo. Pero es muy chistoso porque a mi esposo no le gusta la música. O sea, en general no le gusta la música. No creas que nada más yo. Entonces, es mi colmo que digo, bueno, ni modo. Entonces, después de mi esposo, se las envío a lo que es mi hermano y mi mamá. Entonces, yo ya conozco sus expresiones de si les agrada o no les agrada. Entonces, si veo que sus comentarios son positivos, entonces creo que voy por buen camino. Ya después de ahí, pues ya, a lo mejor a los amigos más cercanos se las comienzo a mostrar, pero... son muy poquitas las personas que pueden escuchar el material antes de que salga. Ok. Oye, ¿y a tu familia sí le gusta ese género? Sí, sí le gusta. Les gusta cualquier género. Son muy bailadores. De hecho, la familia de mi mamá es súper divertida. Le gusta mucho el baile. Entonces, son abiertos a cualquier género. Y tú también, supongo. O sea, ¿te gusta? Sí. O sea, ¿te sientes cómoda cantando lo que sea? Sí, cómoda, porque te digo que como toda mi vida trabajé en eventos donde se tocaba de toda la música, todo versátil. Uh-huh. Entonces, de hecho, en mi aplicación es Mula, en mi cuenta tengo desde baladas, norteñas, merengue, cumbia, todo. Pero yo me enfoqué ahorita en el género regional porque fue donde empezaron a compartir más videos. Entonces,
Para no mezclar tantos géneros, me incliné más en el género regional. Pero sí Ah, me okay. gusta de todo. ¿Y por esa línea te vas a ir por el género regional? Sí, O yo creo que sí. sí, me gusta mucho. Entonces yo creo que sí, ya. ¿Para qué moverme a otro lado cuando ya me siento un poco cómoda en este? Okay. De los cantantes, artistas, ¿quién es que puedes decir que es tu ídolo o tu influencia para cantar? O sea, ¿a quién admirabas que dijiste, uy, yo quiero ser como ese cantante, esa cantante, ¿hay alguna? Sí, de hecho, en el comentario que dijeron que andaba bailando Selena, ella fue la, yo creo que la artista que más me influenció en el aspecto de que yo quise dedicarme a eso, porque yo la veía, veía y yo decía, wow, yo quiero ser como ella, me encanta lo que hace. Y siempre, si se podía hacer en un concurso o algo de festival, yo siempre decía, yo voy a salir de Selena bailando. Entonces, yo creo que ella fue la que me embarcó. Ok, qué bien. ¿Y de ella no tienes pensado grabar alguna canción? O bueno, la cosa es la cuestión de los covers, ¿verdad? Los derechos de autor, sí, así Sí, es. caray. De hecho, hay una canción que no se pudo subir a Spotify, precisamente por derechos de autor, pero la voy a subir a mi canal de YouTube, también se las voy a mostrar, porque ahí sí, en YouTube no hay ningún problema, solamente a lo mejor en este caso te dice que va a monetizar el artista que la grabó originalmente y ya, pero sí puedes, en YouTube sí es un poquito más flexible para subir las canciones. No, y en parte eso es bueno porque si alguna otra persona canta, ya siéntese señora, pues te van a dar el dinerito a ti, ¿no? Así. En, Yo en espero. pues sí, al final ya cambian las reglas, ¿no? Y dicen, no, siempre no. Ok. ¿Hace cuánto sacaste el disco? No tiene mucho, ¿verdad? Sí, tiene hace 8 días. Yo creo que Ocho salió. días, ¿verdad? Sí, ya habíamos platicado de eso. Y bueno, y ahorita, ¿cómo va a ser tu promoción? O sea, ¿vas a aventar las redes o básicamente las redes, ¿verdad? Porque en vivo ahorita no Sí. haces nada. Sí, no, no. Ahorita no hago presentaciones. Es todo por medio de las plataformas. Te digo, cada ahorita quiero sacar todos los videos de todas las canciones. De hecho, ahorita que tuve la oportunidad de estar en México, se grabaron todos los videos ¿A poco? para todas las canciones. Entonces, lo más chistoso fue que, para que sepan, que en un solo día hicimos todas las grabaciones de No de todas las inventes. canciones. Entonces, sí, pobres de mis amigos, que mi mamá, mi hermano, mi esposo, que ahí estaban todo el día soleándose conmigo para tener, porque como son pocos los días que yo estoy en México, tenía que aprovechar al máximo, pues hacer todo, tanto grabar en el estudio como grabar los videos musicales. Ya ahorita nada más están editando los videos, pero sí, eso se grabó en un solo día todos los videos de todas las canciones. Ahora dime, bueno, independientemente de que te ayudaron muchos amigos a grabar la música, los videos y todo eso, ¿es caro, muy caro, carísimo o más o menos? No digamos precios porque pues no, pero, o sea, obviamente se les paga a todos. Hay algunos que sí lo hacen por amor al arte y gracias a todos ellos. Pero, o sea, supongo que algunos dijeron, no, pues sí te cobro tanto porque pues, tiempo y lo que sé hacer y todo eso, ¿no? Bueno, te voy a decir algo chistoso, que debido a la pandemia aquí en Estados Unidos, el gobierno te ofreció un poquito de ayuda económica. Entonces, se podría decir que parte de ese cheque yo lo utilicé para hacer mis canciones. Perfecto. Entonces, obviamente, pues no todo te va a salir gratis. Tienes que pagar el estudio, tienes que pagar, mandar a hacer la música. Tienes que también darle algo a las personas que, en este caso los de la banda que salieron conmigo, pues también se les paga. También el lugar donde se graba. Entonces, pues si vas sumando los piquitos, pues sí, es un poquito caro. Por eso es que aproveché hacer en un solo día todos los videos. Porque Sí. imagínate, la mayoría de los artistas en un video se gastan infinidad y después para otro video es el mismo monto, pero pues yo hay que economizar. O sea, ¿grabaste todos en el mismo lugar?
En el mismo, pero afortunadamente, que les voy a dar la promoción se llama Villa Cafri, que me dieron la oportunidad de que me permitieron grabar en su lugar, pero es un lugar tan grande que todas sus locaciones son distintas, está tan enorme que no se va a repetir ningún video, ningún escenario. Qué padre. Entonces, estuvo muy padre esa experiencia, que le agradezco mucho a Villa Cafri que me hayan dado la oportunidad de grabar ahí. Entonces, como era tan grande que por eso se pudo grabar todos los videos ahí y todos los escenarios son diferentes. Qué bien, ¿eh? Eso sí es saber administrar. Oye, ¿y el de Ya no siento nada, dónde lo grabaste ahí mismo también? Ese se grabó en Yautepec, En Yautepec. Morelos, sí. Es en una hacienda que, de hecho, ya está cerrada al público, pero se pidió permiso a los ejidatarios para poder grabar ahí y ahí se puede grabar. Ah, está muy bonito el lugar. A ver, vamos a leer otros mensajes que siguen llegando. Dice Leopoldo Vázquez, saludos de Patti desde Chicago. Sigue adelante, Saludos. llegarás lejos. Patricia Gracias. Estrada dice, cuñada, te deseo el mejor de los éxitos. Gracias, cuñada. Y Ricardo González dice, saludos. Saludos. Ok, ahora, tú ya tienes, ahorita ya estás concentrada en los videos y todo eso, pero tú ya vas visualizando el siguiente o piensas, aventarte un determinado tiempo, hacer una pausita y ya seguirle con lo que sigue. Pues por el momento voy a darle la promoción que se debe a cada uno de los temas, porque también hay que darle la suficiente promoción, por lo menos en las plataformas a cada uno. Y pues ahorita todavía no tengo pensado el siguiente. Yo creo que ya este año ya no. Ya el siguiente, pues, quién sabe, ¿verdad? No sé. Okay. No, pero sí piensa seguir, o sea, el gusto por las cosas no se apaga tan rápido, ¿no? No, no, no. De seguir subiendo videos, eso sí, voy a seguir subiendo, aunque no sean inéditos, porque al final de cuentas es lo que me gusta hacer, me gusta estar cantando. Y digo, mucha gente piensa que la fama es el que ya te conozca millones de personas, pero de verdad que yo me siento de verdad ganadora, que yo ya estoy realizando mi sueño, porque de verdad, gente que no tengo la oportunidad de conocerla, que me esté siguiendo, que me ponga mensajes bien bonitos, que me sigan desde otros países, yo les agradezco mucho, porque de verdad yo no me lo esperaba. Entonces, para mí, este es cumplir el sueño. Entonces, yo me siento muy contenta y muy feliz. Qué bueno, qué bueno. Oye, bueno, entonces ahorita ya te compartió gente y gente desconocida. ¿Hay alguno que ya sea conocido que te haya compartido, te haya mandado algún mensajito? ¿Algún cantante ya vaya de los, digamos, famosos? Bueno, debido a mis videos, la banda Los Recoditos me invitaron a participar en un reality que hicieron para cantar en su banda un solo día. Entonces, fue muy chistoso porque ellos me enviaron el mensaje directamente, no fue que yo pregunté. Entonces, ellos en varios videos tengo sus likes de que los han visto y de que les gusta. Entonces me invitaron a formar parte de su reality, ahí estuve concursando. No gané, pero así todo se empieza. Pero ya afortunadamente, pues por eso, apenas que vinieron, tuve la oportunidad de verlos, de sacarme fotografías con ellos. Entonces fue una experiencia muy bonita. Oye, ¿dónde pasó ese reality? Yo ni supe. Bueno, aparte de que no es mi género también, o sea. Pues fue cuando hace un año, precisamente debido a la pandemia, que todos los músicos, te digo, que se pararon. Entonces ellos hicieron un reality virtual. Fue igual por medio Ah, de okay. Zoom. Entonces estaban haciendo casting de que quién quería participar. Pero es un poquito complicado, de verdad, hacer una interpretación por medio de una cámara, porque no es el mismo sonido. De repente, pues a mucha gente, muchos participantes se quedaban todos friseados, así de. Entonces, pues ya no escuchaste igual. Entonces, pero ahora sí que dentro de lo malito que me tocó fue que pues todos los que concursaron conmigo, todos cantaban súper. Entonces, todos cantaban muy bien. Entonces, pero afortunadamente no tuve críticas malas, todo fue muy positivo. Entonces, yo me llevé una bonita experiencia, pero fue todo virtual. Okay, fíjate. Y por ejemplo, ¿con quién te gustaría cantar ahorita que pues ya yo creo que ya vas para arriba?
¿Con quién te gustaría, no sé, hacer un dueto, pero ya real, ya no con la aplicación de los celulares? Mira, pues yo creo que de los cantantes que más me gustan de regional, me gustaría hacer de verdad un dueto, ya sea con Luis Ángel Franco, que estuvo en Los Recoditos, con Cristian Nodal o con los de el Grupo Firme. Okay, muy bien. No quiero nada, ¿verdad? No, pues está bien, o sea, yo creo que así se hay que pensar, ¿no? Alto para llegar alto. Claro. Muy, muy bien. Y dices, tienes hijos, ¿no? ¿Tienes dos? Tengo ¿Me dos. dijiste? ¿Tienes dos? ¿Qué tal ellos para la música? ¿Sí les está gustando? ¿O ya los chocaste de tanto estar ensayando? O sea. Bueno, ellos realmente es pura música en inglés, de plano lo de español no. No, entonces, cuando solamente de repente se las llego a poner mi música en el auto y ya de repente me dicen, mamá, ya pone YouTube y yo, ni modo, a poner otro artista. Sí, pero cuando también grabo mis videos, realmente me encierro en mi cuarto y a grabar, o sea, ya ellos están en su mundo y yo aquí grabando todos los temas que quiero cantarle a la gente. Pero de plano no se les ve como que vayan a seguir los pasos de la cantada ni nada, ¿no? Les gusta, en este caso, sí, sí les gusta bailar, cantar y eso, pero no así que digas, ay, sí, son Mírenme, ¿no? penositos. A diferencia mía, que yo era chiquitita, que decían, hey, aquí estoy y voy a bailar, no, ellos sí son más penositos. Okay, no, pues sí, está bien. Salieron al papá. Fíjate que el papá no le gusta la música. Qué raro, ¿no? Pero pues ve la combinación. Está bien, está bien. No le gusta la música y tú llegaste y ¡boom! Le Ah, aventaste toda. sí. Ni Ok, modo. a ver, vamos a ver otros mensajes. Ya vamos terminando. Dice Abimael de la Rosa. Saludos, Ana. Tuve la fortuna de ser coautor. Ah, mira, tira. Coautor, sí. De La Culpa Es Tuya. Y sí me Así gustó es. bastante cómo le interpretaste. Todo el éxito. Abimael, Gracias. si tienes tiempo un día por acá, te espero para que nos platiques de lo que haces. Y también me gustaría una entrevista contigo. Estaría chido. Mariana Estrada, saludos, tía. Queremos ir a tu concierto. Saludos desde Cuernavaca. Y Sealatiel de la Rosa, saludos y mucho éxito. Felicidades por tu primer Gracias. disco y felicidades a todos los que colaboraron para hacerlo posible. Así Bueno, es. les digo, amigos, que bueno, no, esta vez no tuvieron preguntas. Abarcamos bastantitas. Ahí les puse los links del canal de YouTube de Ana Belén y de su Spotify. Ya está en Spotify y en YouTube el primer sencillo. En Spotify está completo ya, ¿verdad? Y ya está completo. En Ok. Spotify En y en iTunes también. iTunes también. En TikTok también pueden bailar mis canciones. Ok. En todos lados está Ana Belén, ¿eh? En todos lados. O sea, está encerrada en su casa, pero está en todos lados. Así es. Eso es bueno. Ya oyeron que pues no hay disco físico, pero lo pueden quemar si es que alguien tiene un Así es. quemador todavía, ¿no? O Todavía sea, existen los quemadores. okay. Bueno, Ana Belén, a ver, ¿alguna otra anécdota que nos quieras platicar, algo que quieras decirnos ya para ir finalizando la entrevista? Ay, no, pues nada, muchas gracias a todos los que dejaron su mensajito. Yo no los podía leer hasta que tú me los estás diciendo. Saluditos a todos, gracias por ver la transmisión. Te comentaba Marco que hasta eso, creo que he ido perdiendo el miedo en ciertas cosas. Nunca había hecho una transmisión de Facebook Live, a excepción de la vez que participé en el reality de Los Recoditos. Y yo sí te voy a contar una anécdota de eso, de Los Recoditos. Adelante. Porque yo dije, ay, me seleccionaron, ay, voy a cantar, ay, pero cuando yo ya empiezo con la entrevista en Zoom y que veo a los integrantes y que veo al presentador, me entró un nervio que hace años no sentía, pero yo decía, no, 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 ¿qué estoy haciendo aquí? Yo no tendría que estar, me empecé a bloquear, yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Y luego el presentador empieza a hablar conmigo, así como lo estoy contigo. Y de repente es como cuando tú de repente vas manejando por inercia y tú vas manejando derechito, pero tu mente va divagando por otro caso. Era lo mismo con la entrevista. El entrevistador estaba, uy, 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 y yo mi mente estaba,
¿Por qué estoy aquí? Yo no debería estar aquí. O sea, yo de repente yo ya no sabía, yo creo que le estaba contestando por inercia, pero mi mente estaba en otro lado. Y ya cuando me iba a tocar cantar, mi garganta se me secó por completo. Y ya cuando iba a terminar un participante, bueno, me fui a echar agua del baño para que agarrar otra vez. Afortunadamente, te digo, cuando ya creo que agarré el micrófono y canté, me relajé. Te digo, afortunadamente no lo hice mal. Pero sí fue, yo dije, no, no sirvo para hacer eso, porque mucha gente me dice, ¿por qué no vas a La Voz? ¿Por qué no vas a ahorita a La Voz México? Cosas así. No, definitivamente ahí me di cuenta que yo no sirvo para eso. El hecho de que me digan, te voy a calificar, no, dije, no, me vienes de ver, estaba pálida, yo creo que me iba a desmayar en ese instante. Y a pesar de que pude controlar los nervios cantando y no sé, pareciera que no pasó nada, de verdad que yo me estaba muriendo de nervios y de miedo. Y dije, no, ya no vuelvo a participar en nada de concursos de canto, yo creo que no sirvo para eso. Entonces, pero pues me quedo de experiencia y te digo, de ahí pude conocerlos. Pero yo sí soy muy relajada cuando en los karaokes de la familia y eso, si me dicen canta, pues canto, no, no pasa nada. Si voy a una fiesta, te dicen canta, pues lo hago, no hay problema. Pero ¿qué te imponía? ¿Qué eran ellos los Recoditos o qué? Porque, o sea, si cantaste para fiestas y todos, o sea, pues toda la gente está atenta a lo que cantas. Bueno, a veces, ¿no? Ya en la madrugada ya Yo no creo que tanto. me cayó el 20 de que me iban a calificar. El hecho de Ok. decir, porque yo había visto sus realities pasados y había gente, o bueno, en este caso los ciertos jurados, porque también invitaban a alguien más, y sí, algunos participantes les decían, bueno, es que tú lo hiciste de plano feo. Entonces yo en ese instante caí en mi cuenta en donde dije, wow, me van a escuchar no para disfrutar mi canto, sino me van a dar una crítica o algo. Entonces sí, eso me empezaron a ganar los nervios porque yo pues estoy acostumbrada a hacerlo relajadamente porque yo sé que la gente lo está disfrutando o está bailando o está haciendo otra cosa, pero aquí sí era de que me iban a poner atención de lo que yo estaba haciendo. Entonces yo creo que por eso dije no, en los concursos de plano no creo servir. Pero fíjate que es bien raro, o sea. Por ejemplo, yo subo videos, ¿no? X. Pero yo sí le pienso cuando lo voy a subir, digo, híjole, o sea, estoy haciendo el ridículo. Yo, o sea, yo ya, como son videos de humor, supuestamente, o sea, yo sí pienso de que es que los va a ver mi papá, los va a ver mi hijo, y entonces. Pero tú, por ejemplo, tu pánico, a lo mejor pánico, digámoslo, que calificaran, ¿no lo sentiste cuando ya ibas a sacar el disco? O sea, decir, ya lo van a escuchar, a ver qué piensan de él. A ver qué me comentan. No, fíjate que en eso no, porque como dicen, no soy monedita de oro para caerles bien a todos. Hay gente que le puede gustar lo que yo hago y hay gente que de plano me puede decir, cantas muy feo o no me gusta lo que haces. Ajá. Entonces, afortunadamente, cuando yo decidí subir mis videos, yo dije, bueno, va a haber críticas de todo, gente que le va a gustar y gente que de plano me va a decir, cantas muy feo. Pero yo siempre me trato de enfocar a lo positivo, Okay. a lo que me levante. Por ejemplo, yo creo que si son dos o tres personas en todo mi Facebook que llevo subiendo videos que me hayan hecho un mal comentario, ha sido mucho. Y te voy a decir, la verdad, yo los elimino, porque pues a veces sí. ¿Y por qué los elimino? No por el hecho de que digan, ay, quiero puros bonitos mensajes, no. Pero es como en una casa, si en tu casa te ponen una grosería en tu fachada, pues tú lo vas a pintar, ¿verdad? No lo vas a dejar así. Entonces, pues yo, pues dije, pues más se van a tardar ellos en escribir que yo en borrar. Pero no, Exactamente. gracias a Dios, la gente de verdad, por lo menos los que me siguen, de verdad, sí, son súper cariñosos conmigo, me mandan mensajes, pero súper bonitos. Entonces, es muy raro que alguien me ponga. Entonces, yo cuando hice lo del disco, yo dije, no, pues si la gente le gusta lo que hago, les va a gustar. Por lo que acabo de hacer, yo, bueno, yo tengo esa fe en que les va a gustar. Entonces, pero no, no pasa nada. Si también no les gusta, también no pasa nada, digo. Sí, pues si no les gusta, ¿qué hacen en mi canal, no? Ahora sí que váyanse Sí, pues así es. para qué se ponen a poner cosas que no. Bueno, pues esa es una muy buena técnica, de ir borrando los comentarios de hate. Bueno, Ana Belén, pues muchísimas gracias No, a por aceptar la ti. invitación.
te digo que este género no es el mío, pero ya escuché dos, tres. Es que, mira, hace mucho me preguntaron que cuál era la canción más bonita del mundo. Entonces uno se va, los mamoncillos se van a que Bryan Adams y la chingada, ¿no? Pero yo creo que las canciones más bonitas del mundo son las que cuando las escuchas empiezas a mover el pie y la traes pegada en la cabeza, ¿no? O sea, yo para mí una canción más bonita del mundo es alguna de Chicoché porque oigo Chicoché y mi pie se empieza a mover al ritmo de Chicoché. Entonces, a cada quien le gusta diferente. Claro. Y tu canción está bien pegajosísima, o sea, aquí mi esposa y yo andábamos con ñora, 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 o sea, está pegajosa, ¿no? Y está muy rítmica y, bueno, nosotros no bailamos, Lo pero... malo es que te voy a decir algo. A lo mejor mucha gente no lo compartió porque le da pena de verdad cantárselo a la suegra, pero dentro de uno sí lo está pensando. Sí, hay con los audífonos y así mirando, ¿no? A lo lejos, así Así de que, como... ay, como que, ay, no se habla. Bueno, pues en unos años, ya las de Ya me la nuestro estarán género. cantando, no te preocupes. Exactamente, ya no la querrás poner, ¿no? Ya sé, ya, quítenme esa cosa, por favor. Ok, bueno, muchas gracias, Ana Belén. Te deseo mucha suerte. Está Muchas gracias. muy chido tu disco. Espero que tengas muchas vistas y todo eso y reproducciones. Y espero que saques otro. Y cuando saques otro, Gracias. aquí eres bienvenida. De hecho, cuando saques el otro video, avísanos y ya si quieres venir nada más a anunciarlo o igual me lo mandas y lo ponemos aquí al inicio Muchas gracias, para que sí. la gente lo vea, porque lo que he visto en base a esto es que hay veces que no conocemos a la gente, aunque sean aquí local, no sabemos a qué hace cada persona y hay gente muy, muy interesante, ¿no? Así Entonces, es. me voy fijando así poco a poquito y dije, mira, Ana Belén canta y ya sacó sus videos y tiene 800.000 vistas y mira, no cualquiera de por acá que no sea gamer, tiene tantas vistas, ¿no? Bueno, muchas gracias, Ana Belén, me dio mucho No, a gusto ti, muchas gracias por platicar. tenerme en tu programa. Gracias a todos los que nos vieron. La verdad no tuve la oportunidad de ver cuántos se conectaron, pero gracias por que nos hayan seguido en la transmisión. Ok, ahí los vas a poder ver en los comentarios, ahí se quedan en las repeticiones. Y después de esto lo subo también a Spotify y a YouTube y ahí te mando las ligas y ahí las compartes Ah, si quieres, muchas ¿no? gracias. Bueno, muchas gracias y mucha suerte, ¿eh? Gracias, saludos a todos y buenas noches. Adiós. Ok, amigos, bueno, ¿ya vieron? Ana Belén Echavarría. Por ahí muchos de la generación se conectaron para felicitarla, pues somos unos bebés de, pues, ¿cuántos años tenemos? 25, 30 años, ¿no? No, no es cierto. Bueno, amigos, les recuerdo que mañana, si nuestras profesiones nos dejan, vamos a tener este podcastrante, no, podcastrante, no, perdón, Rápidos y Lucuriosos. La vez pasada hicimos un en vivo. No sé si lo pudieron ver, si no, échenle un ojo. Aquí recuerden darle like aquí a la página de Marcos of TV, a la página de Marcos of Films, al canal de YouTube, denle seguir. Y pues no sé si nos despedimos nuevamente con ñora, 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 ¿les parecería? A ver, permítanme. Déjenme. Ah, la vez pasada les comenté que nos mandaran historias de terror. Vamos a tratar de. Vamos. Vamos a tratar de, perdón, vamos a tratar de ver de hacer un especial de Halloween. Perdón por las pausas, pero aquí se me cuatrapió. Saludos, Mariana. Vamos a tratar de hacer un especial de Halloween. Mándenme sus historias de terror que hayan pasado ahí en su calle. El hombre cabeza de gato, la llorona. De preferencia, mándenmelos en audio porque el que lo cuenta es mejor, ¿no? Y si quieren que sea anónimo, va a ser anónimo, obviamente, pero pues no hay nada de malo en las historias de terror.
Para el próximo podcastrante o Rápidos y Lucuriosos vamos a poner las historias y quizás las comentamos. O quizás no sabemos muy bien qué vamos a hacer con ellas. Por hoy, esto fue Podcastrante. Me despido nuevamente. Yo soy Markowski 08 y vamos a escuchar Llora, Llora, Llora de nuevo. ¿Qué les parece? Para que si está su suegra por ahí cerca, póngansela, ¿no? Y desde Morelos, México. Just.